buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras la sorpresa que me llevé el sábado con el Grid One del Ciervo Rojo, os traigo el siguiente vídeo de los lances que estaba efectuando en la reserva alemana de Hitzfelden, donde se abatió un corzo diamante y un gamo diamante, así como otros lances del Ciervo Rojo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí delante tenemos un corzo, ya vemos la silueta. Vamos a coger nuestro rifle, el Solo King. Apuntamos y, mira, nivel 2, disparamos. Abatido. Vamos a decirle a Parrete que lo busque. Venga, Parrete, búscamelo, que está cerquita. Vamos hacia él. Parrete ya sale corriendo. Vamos a seguir mirando por subir algún otro animal, puesto que vemos mucha vegetación. Vemos que han pasado animales por aquí y hay algún hábitat. Y a ver qué puntuación nos arroja nuestro corzo. Perrete ya nos está reclamando. Vamos a seguir mirando, porque esta zona de Hitzfelden tiene mucha vegetación y no es fácil ver los animales. Y ya estamos llegando a nuestro corzo. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. Vamos a ver si el perrete se quita del medio y podemos cogerlo. Un oro, 79,30. La verdad es que es un animal bonito. Así que vamos a continuar con la caza. Vamos a seguir mirando. Con los cambios que ha habido en la nueva versión, desde luego las huellas y recoger animales, eso se pone complicado, porque tienes que mirar hacia animal. Ahí vemos más huellas. Seguimos adelante y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Veis aquí en esta zona junto al río. Y vamos a continuar. Vamos a seguir mirando por aquí un poquito, pues subiremos a un jabalí. Vamos a ver las huellas estas de aquí. Nada, un zorro. No tiene mucho peso, un zorro pequeño. Escuchamos una hembra y continuamos con la caza. Ahí delante tenemos un ciervo, nivel 7. Cogemos nuestro 3006 y disparamos. Un impacto en el corazón, que ha sido batido. Vamos a mandar a Perrete a buscarlo y a ver qué puntuación nos arroja nuestro ciervo. Estamos aquí en el cerca del cañón del ciervo, como le dicen, que no sé cómo se llama en alemán. La verdad es que el alemán tiene unos nombres casi impronunciables. Ya vemos cómo sale Perrete ahí. A ver si podemos subir. Venga, un saltito, que estamos en cuesta y la verdad que no nos dificulta el ascenso. Y ya estamos llegando. Perrete nos está reclamando. Y vamos a ver nuestro ciervo nivel 7, qué puntuación tiene. Y la cuerna que tiene. De momento parece bonita. Vamos a ver. Un oro, 187,70. La cuerna desparejada no me gusta, no me gusta, porque está muy desparejada. Es una cuerna grande, pero está desparejada. Yo voy a poner el mapa. Veis aquí cerca del cañón ese del ciervo y vamos a continuar cazando. Lo cogemos a Parrete y seguimos. Se ha puesto a llover. Vamos a mirar por los prismáticos a ver si miramos. Ahí tenemos un ciervo descansando, un nivel 7. Cogemos nuestro 3006, apuntamos y disparamos. Vaya, le hemos dado en el pulmón, no le hemos dado en el corazón. A ver si podemos hacer otro disparo. No, pero ya ha caído. Nos podemos haber ahorrado la segunda bala. Y vamos a recogerlo. Le decimos a Parrete que lo busque. Recargamos la munición del 3006 y vamos a poner. El otro día estuve leyendo en Discord una polémica, que si el 3006 o el 303. La verdad es que las dos municiones son magníficas, pero yo me gusta más la precisión del 3006. Vamos a ver qué puntuación es. Un oro, 191,80. Una cuerna muy bonita, un poquito desigual la izquierda, pero vamos a verlo bien. No, desde luego es una cuerna bonita, así que lo vamos a guardar. Y os voy a poner el mapa de donde ha sido abatido. Muy cerquita de las ruinas del castillo de Spreber. Y continuamos. Ahí delante tenemos un ciervo,
vamos a coger el rifle, vemos que viene andandito y disparamos. Abatido el animal. Vamos a decirle, venga, perrete, vente conmigo y vamos a buscarlo. Venga, búscamelo. Vamos a mirar, puesto que vemos más huellas allí, ya tiene que haber más animales cerca. Ya nos levantamos y nos dirigimos hacia nuestro ciervo rojo. Vamos a seguir mirando y a ver la puntuación que nos arroja. Vemos el sangrado, un buen sangrado, o sea que le hemos impactado bien en el pulmón. Hay una llamada de advertencia, bueno, pero ahora miraré qué es. Vamos a recoger a nuestro animal. Un mítico 237,50. Madre mía, qué cuerna más bonita. Y voy a poner el mapa para que veáis que ha sido abatido aquí en el norte de la reserva. Y continuamos con la caza. Mira, ahí vemos otro ciervo, nivel 7. Cogemos nuestro 30-06, calibramos la distancia y disparamos. Buen impacto en el pulmón. Sale corriendo el animal. Y ya vemos que ha caído. Ya vemos que ha caído porque se ha apagado el contorno resaltado en rojo que teníamos. Vemos la presión cinegética. Y vamos a darnos una carrerita para cogerlo. Vamos a ir otra vez andando. Y mientras miraremos por si hubiera otro animal para hacer un lance. No vemos nada. A ver si localizamos nuestro animal abatido. Vemos aquí las huellas. Pero tenemos que mirar hacia abajo para poder... Esto es lo que me fastidia. Que hay que mirar hacia abajo y ponerse en una posición para ver las huellas. Me gustaba más como estaba antes de la actualización. Que simplemente con pasar encima de ellas presionabas la tecla y te daba la información. Ahora no, ahora te tienes que girar, mirar hacia abajo, buscar una posición con la que se pierde un tiempo precioso. Sobre todo cuando vas siguiendo al animal. En este caso no nos importa porque sabemos que el animal está abatido. Bueno, pues vamos a dar nuestra carrerita. Venga, perrete, a ver si me lo localiza ya desde aquí. Vamos a seguir mirando. No vemos nada. Y perrete ahí sigue buscando. No sé si lo va a encontrar. Puesto que está a mi izquierda y ya vemos el contorno hacia él. Está buscando la sangre por el otro lado, por donde fue el animal. Y nosotros hemos ido acortando en dirección recta, guiándonos por el GPS. Ya escuchamos ahí a los gansos. Luego quizá me voy a cazar unos pocos. Vamos a ver qué animal es. Una plata, 188,20. La cuerna medio regular. La verdad es que no es un animal para disecar. Pero lo voy a guardar y me lo voy a pensar a ver si lo pongo o no lo pongo luego. Vamos a seguir mirando y os pondré el mapa ahora. Donde ha sido abatido nuestro animal. Veis un poquito más abajo de donde abatimos el mítico. Y continuamos con la caza. Enfrente en el descansadero vemos un gamo. Se levanta, nos ha detectado esta alerta. Cogemos el rifle y disparamos. Madre mía, doble pulmón. Acaba de caer abatido el animal. Desde luego que pose más bonita tenía. Con la pata sin cogida, me recuerda a los pointer cuando vamos de caza con la caza menor y localizan una perdiz o una codorniz y se nos queda así con la patita levantada. Ya perrete nos está llamando y vamos a ver la puntuación de nuestro gamo. Luego tiene una cuerna bonita, yo imagino que será un nivel 3 o un nivel 4. Vamos a ver qué nos arroja. Un nivel 4, un oro, 186,30. Una cuerna bonita, no muy grande, pero sí bonita. Os voy a poner el mapa, veis donde he ido el mítico, el ciervo y el gamo hacia abajo y vamos a continuar. Vamos a ver, allí he escuchado ruido. Mira, sí, ahí está. Un ciervo, nivel 7. Cogemos el 30-06 y disparamos. Estaba comiendo el animalico. Y le hemos impactado en el pulmón y ya ha caído. Ya hemos visto cómo se ha apagado el contorno. Y los gansos encima nuestro reclamándonos de que vayamos a cazar gansos. Bueno,
ahora estoy de caza mayor y luego sí me pondré a cazar gansos, porque la verdad es que es una caza de animales que me gusta mucho, entra muy bien con el reclamo. Han conseguido muy bien el reclamo los chicos del Hunter, en eso hay que reconocérselo. Vamos a ver las huellas, si las puedo ver. ¿Ves lo que decía? Que nos tenemos que girar y buscar la posición para localizar las huellas, y eso no me gusta. Me gustaba mucho más como estaba antes, espero que lo corrijan con la próxima actualización. Vamos a seguir mirando a ver si encontráramos algún otro animal, pero no, perrete ya no está reclamando. Ya vemos allí el impacto de la sangre. Sí, perrete, que ahora mismo voy, no te preocupes, hijo. Y ya vemos el contorno de nuestro animal abatido, y a ver la puntuación que nos arroja. Escuchamos una advertencia de una hembra de zorro, y vamos a ver, 201,70, desde luego es una cuerna muy bonita y una puntuación muy alta para ser un nivel 7, pero estaba un poquito desparejada, así que os voy a poner el mapa. Nos hemos venido un poquito más al oeste y continuamos. Estamos de noche y vemos ahí enfrente un ciervo. Se nos queda ahí mirando y disparamos. Un impacto certero en el corazón. Venga, perrete, vamos a buscarlo, que este está cerquita. Y voy a mirar por si en la otra orilla viéramos algún otro animal. Como es de noche, cogemos el de visión nocturna. Ahí vemos un ciervo, nivel pequeñito, no nos interesa. Vamos a ver. Aparte que estaba un poquito lejos. No vemos nada. Y bueno, vamos a recoger nuestro animal. Desde luego la caza nocturna me gusta, pero se hace un poquito más complicada. Normalmente no suelo cazar de noche, lo que pasa es que estaba cazando, se me ha hecho de noche y no he ido puesto a cambiar la hora. Pero bueno, vamos a ver la puntuación de nuestro ciervo. Vamos a elogiar a Tarrete para que no se le caiga la amistad. Si tiene una cuerna más o menos, sí, tiene una cuerna muy bonita, hay que reconocerlo. Vamos a ver si puede hacer una foto. No, pero no, esto de las fotos no, cuando no hay luz, ¿qué le vamos a hacer? 196,10, y la cuerna, la verdad que es muy bonita, ¿eh? No está muy equilibrada, muy igual, pero es bonita. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido, y vamos a continuar con la caza. Vamos a mirar por los prismáticos. Mira, ahí tenemos un corzo, un nivel 3. Cogemos el solo quiní, disparamos un tiro certero en el corazón. Vamos a hacer a perrete que lo busque, y esperemos que no sea un troll, aunque normalmente los nivel 3 suelen dar siempre diamante. En alguna ocasión sí me he encontrado algún que otro troll, no como nos puede ocurrir con los gamos e incluso con los ciervos, que matas un legendario y te llevas una sorpresa, se te queda una cara de tonto cuando compruebas que es un troll. Vamos a ver la puntuación. 86 puntos justos, una puntuación muy buena y una cuerna, la verdad que también preciosa. Así que ahora os voy a poner el mapa donde ha sido batido. Veis aquí, cerquita del río, en el Splitter, o como se diga en alemán, y vamos a continuar con la caza. Nos hemos trasladado a Schunfeld y vamos a mirar entre el follaje a ver si viéramos algún animal. Es muy buena zona. Mira, ahí tenemos una hembra de gamo, ahí vemos un macho. Mira, un nivel 5, cogemos el 30.06, vaya que se nos pone entre los árboles. A ver, muévete un poquito más, se nos queda ahí, nos desplazamos nosotros, a ver si tenemos ángulo, sale corriendo, nos ha olido, nos ha visto, pero vamos a ver si podemos disparar, se nos para, y ahora aprovechamos y hemos disparado un doble pulmón y abatido. Escuchamos a los gansos delante, puesto que tengo aquí a mi derecha, tengo ahí unos señuelos,
y luego iremos. La verdad es que me están dando una llamada, una mañana, los gansos, con el ruido. ¿Veis cómo ahí aparece donde tengo los señuelos de los gansos? Así que luego iremos a por ellos, porque la verdad es que me están reclamando. Venga, parrete, búscamelo, a ver si me lo encuentras. Ya sale el perrete corriendo y vamos a ver qué tipo de gamo hemos cazado. Un nivel 5, puede ser un diamante o puede ser un troll, pero así perfectamente. Ya vemos el contorno cian, el perrete está ahí al lado. Escuchamos una llamada, es otro gamo, un macho. Ahora miraremos a ver si lo localizamos. No, pero hay mucho follaje, no vamos a verlo. Pero bueno, vamos a recoger a nuestro animal, a ver qué puntuación tiene. Un diamante, 260,80. Qué cuerna tiene, qué preciosidad. Madre mía, un doble pulmón. Vamos a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Estamos escuchando las llamadas de una hembra de apareamiento, pero bueno, vamos a continuar con la caza. Mira, ahí tenemos otro gamo. A ver si se nos da la vuelta, que está de espaldas. A ver, le silbamos y disparamos. Le hemos impactado y ha caído ya muerto, porque hemos visto cómo se ha apagado su contorno rojo y inmediatamente ha aparecido el contorno cian, que nos indica de que es la pieza batida. En el caso de que esté muerta, si no estuviéramos siguiéndolo, sería la pista activa que vamos siguiendo. Perrete ya está ahí al lado. Mira, ha caído aquí detrás de la roca y vamos a ver la puntuación que tiene. Es un oro 200, una cuerna muy bonita, pero ve la diferencia entre el oro y el diamante, así que vamos a poneros el mapa para que veáis dónde ha sido. Nos hemos venido un poquito más al norte y al este, y nos vamos a ir al puesto al norte a cazar. Y como veo que tengo mucho dinero, voy a comprarme unos puestos elevados, unos trípodes, para luego ir montando alguna montería que tengo prevista hacer en Cuatro Colinas, que es una zona que está muy bien para hacer la montería, sobre todo de los íbices. Esperamos que el sistema nos lleve al puesto. Ya hemos ido al puesto, nos vamos a dirigir a nuestra armería y vamos a comprar unos poquitos trípodes, que son bastante caros. Vamos a ver, un poquito de munición también, que tengo poca. Vamos a ver si la localizo. Venga, una poquita bala de 30.06. Y ahora nos vamos a los puestos elevados, no, a los trípodes. Vamos a ver, venga. ¿Veis cómo va bajando el dinero? La verdad es que son carísimos, pero que vienen muy bien luego para cazar y montar monterías o hacer esperar a los animales. Miramos alrededor y continuamos con la caza. Vengo siguiendo a un ciervo. Veo allí las huellas, nos hemos saltado, sale corriendo, nos ha detectado, seguramente por el olor, pero vamos a hacer el lance, a ver si se nos da una buena... ¡Ahora! Vaya, le hemos dado, creo que le he dado en el hígado, no le he dado en el pulmón. Vemos que sale corriendo, a ver si pudiera hacer... No, ya ha caído. Creo que le he dado estómago o hígado. No sé si me va a penalizar. Si me va a penalizar este animal. Pero vamos a ir ya por él. Vemos aquí el hábitat. Ahora, como tenemos que mirar para abajo, no podemos ir resaltándolo. Vamos a ver el impacto. Ya, el impacto ha sido en órgano vital.
¿no ves? Nos tenemos que girar para coger la posición. Esto es lo que me fastidia con la nueva actualización. Espero que la corrijan pronto, por Dios. Que perdemos un tiempo precioso. Así que vamos a recoger a nuestro animal. Tiene buen sangrado. Pero cuando he disparado ha avanzado demasiado el animal y creo que no le he dado bien. Pero hemos tenido suerte. Creo que voy a tener suerte por el sangrado. Pero no ha sido un impacto en el pulmón, o por lo menos eso a mí me ha parecido. Ya vemos ahí el contorno final. Y vamos a ver qué puntuación nos arroja. Ya perrete nos reclama. Vamos a ver. Un mítico, 2.40 con 20. Sí, le hemos dado en el hígado, como os decía antes. Ahora os lo pondré para que veáis la trayectoria. Hemos tenido suerte. Y quiero decir que cuando veáis un legendario con este tipo de cuernas, seguramente va a ser siempre un troll, ¿eh? Bueno, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Entre el puesto y el lago, y continuamos cazando. Tengo marcadas las huellas de un animal. Vamos a ver si lo veo. Mira, ahí lo vemos, el ciervo. Pero no puedo ver qué nivel es. Ahora viene y disparo. Yo creo que es un nivel 7 o un nivel 8 por el peso que me estaba marcando. Lo que pasa que no he podido resaltarlo con los prismáticos, y cuando se ha resaltado con la mira del rifle he disparado. Vamos a ver. Venga, párate, búscamelo. Si estuviéramos en la versión antigua, pues al ir andando pulsaríamos sobre las huellas, pero ahora no. Ahora tenemos que pararnos, mirarnos, girar, y la verdad que es un poquito molesto. Pero bueno, es lo que hay. Espero que en la próxima actualización lo corrijan, y corrijan algunos bugs, como he visto, por ejemplo, algunas torres de alta tensión volando. Pero en fin, eso son cosas que pasan cada vez que hacen una nueva actualización. Y la verdad que luego los chicos de Hunter lo suelen ir corrigiendo con el tiempo. Es complicado porque es un programa muy grande y tiene que interactuar muchas cosas. Vemos aquí el sangrado, un sangrado medio. Ya le hemos dado bien. Le hemos tocado un pulmón al menos. Y ya vemos el contorno cian ahí de nuestro ciervo. La verdad es que estas tres jornadas que estoy aquí en Alemania han sido unas jornadas muy buenas de ciervo rojo. Vamos a ver la puntuación que tiene. Un nivel 7, un oro, 205,60. Una cuerna también bastante aceptable. Y os voy a poner el mapa en la junta de los ríos, y yo creo que me iré a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.